¿Sabías que el obispo Montes de Oca creó poesía a partir de la mitología griega o su admiración por el emperador Maximiliano? ¿O qué me dices de la obra de Esther Ortuño de Aguiñaga, cuentista que interpretó cuestiones relacionadas con los ovnis, con la fantasía, con las vidas después de la muerte? Bueno, yo te invito a descubrir no solo a estos dos, sino a otros 8 para conformar 10 autores y autoras potosinos de los siglos XIX y XX. Acércate a Bellas Artes, descubre, lee, aprende. Te esperamos.